Bueno, señores, los Yankees de New York deberían estar muy preocupados, ya que un multimillonario de aquí de la ciudad de New York dice que será agresivo como el que más para firmar a Juan Soto en la agencia libre. Recuerden que Juan Soto será agente libre después de terminar esta temporada del año 2024. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de MVPN. Eduardo Ventura les saluda, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Tal como ustedes escuchan, un equipo de la ciudad de New York, que obviamente ustedes saben, si no son los Yankees, que pues su propietario, Steve Cohen, dijo que va, según las informaciones que dio el New York Post, pues informa que este irá con todo por la fiera, como también le dicen a Juan José Soto Pacheco. Y es que Juan Soto, que tendrá esas aspiraciones, se espera que las aspiraciones que exija superen los 400 o 450 millones de dólares por un acuerdo de quizás 10 temporadas, anden por ahí las cosas. Y pues su agente Scott Bora, de quien Juan Soto dije estar confiado totalmente, él dice que él le deja su trabajo a Scott Boras, y ciertamente es así. Scott Boras que tiene que manejar esa parte, aunque obviamente, contrario quizás a lo que mucha gente piensa, los agentes no son los jefes de los jugadores, son los jugadores que son los jefes de los agentes. Vamos, no me gusta utilizar mucho el término este de jefe, porque yo creo que no soy dado a comentar eso, pero estamos hablando en este caso de quien decide al final es Juan Soto, independientemente de que tenga su agente y todo, que es lo que se estila en este tipo de cosas. Pero vamos a esperar qué va a pasar. Juan Soto irá a la agencia libre, y eso lo dejó saber Brian Cashman, que es gerente general de los Yankees, y este ha manifestado que sí, que Soto, que a veces es la única oportunidad que tienen los jugadores, mucha gente no lo entiende, pero es la única oportunidad que tienen los jugadores de ir a la agencia libre y pedir el dinero que ellos entiendan. Pues en esta ocasión, yo no creo que Juan Soto va a dejar de ir a la agencia libre y probar, independientemente de que retorne con los Yankees, que escuche oferta, lo que sea, pero creo que él va a ir a probar a la agencia libre. ¿Qué piensan los demás de su talento? ¿Cuánto puede ser el valor? Antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Recuerden, cuando usted le da like al contenido, YouTube les recomienda el contenido de otras personas, y esa forma es impresionante usted apoyarnos. También suscríbanse al canal, por favor. Así es que vamos a ver qué hace Steve Cohen, propietario mayoritario de los Mets de New York, y dice que irá con todo y por todo con Juan José Soto Pacheco, la fiera. Así es, vamos a ver lo que pasa. ¿Se quedan los Yankees con Juan Soto? ¿Se va a la agencia libre y se va con otro equipo? Déjenlo saber en sus comentarios. Señores, que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta gran familia de MVPN. Eduardo Ventura les saluda.